Si yo tuviera que resumírtelo, te diría, las compañías trabajan el éxito competitivo, lo aseguran, entre comillas, en dos estrategias. Una estrategia competitiva, que tiene que ver con el producto, las ventajas, las desventajas, las paridades de producto. Y una estrategia psicoorganizacional que tiene que ver con la cultura, con cómo la gente traslada lo tuyo. Eso hace que haya compañías que tienen un producto que es excelente y sin embargo, cuando uno analiza los números, uno dice esto no condice con la calidad, con la inversión, con el esfuerzo que hay y muchas veces tiene que ver con que la gente no le pone el foco, no le pone la energía, la garra que le puso el fabricante, ¿no? Y uno dice, tengo un producto excelente, pero capaz que después cuando me lo llevan al usuario, y la verdad que no tuvo un inconveniente en eso. Y después hay otras que son exactamente lo contrario, productos que no son tan buenos, que en realidad no uno dice la verdad, mira, yo para algunos uno diría, oh, esto para mí, esta está mediocre. Y sin embargo le va excelente porque su gente lo empuja de un modo que logra una penetración tremenda.